Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Un saludo desde acá, desde DGES TV, TV Aprendiendo. Este es el Giro Sustentable. ¿Qué dijeron? Ya tenía muy poquito que no nos veíamos, ¿verdad? Hace como unos 15 días a lo mucho que nos vimos, como no tiene ni un mes. Pero es que yo ya los extrañaba y la verdad, acéptenlo, también ya me extrañan a mí, la verdad. Oigan, pues aprovecho para saludarlos en esta mañana, empezando el mes de junio del año 2015. Bienvenido al mes de junio, bienvenida, por supuesto, el Día Internacional del Medio Ambiente, que se festeja el 5 de junio, es decir, este viernes que viene. Ya saben, se van de fiesta, muy sana, por supuesto, con la familia, a festejar el Día Internacional del Medio Ambiente. Y, pues, el día de hoy vamos a tener un invitadazo de lujo, se los voy a presentar ahorita en un ratito. Mientras, les quiero reclamar una cosa, y es que no me han escrito. Les hice la invitación, acuérdense, a la emisión pasada, que festejamos las 10 emisiones del Giro Sustentable, con la invitada que tuvimos, que nos habló de la biopiratería y toda esa cuestión, que es muy importante conservar lo nuestro, y nos habló que de las patentes y toda esa cuestión. Entonces, les reitero la invitación. Si hacen ustedes algún proyecto que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, si tienen algún proyecto de huertos verticales, de reciclaje, de recolección, no sé, de materiales valorables, valorizables, échenme un mensaje al correo, que bueno, se los voy a pasar, los voy a dejar en stand-by ahorita, se los paso al final, y el correo de aquí, de DGES TV, para que manden ahí la información de su proyecto y se vengan aquí al programa a platicar de qué es lo que están haciendo ustedes, qué granito de arena están aportando ustedes para este cuidado, mejoramiento y preservación del medio ambiente, que no es nuestro, sino al que pertenecemos. Entonces, sin tanto preámbulo, ya me lo aventé de todas maneras, ¿verdad? Pasamos a la presentación. El día de hoy me congratulo de tener conmigo a un muy buen amigo y colega mío de hace ya varios años. Él se llama Guillermo Rafael. Bienvenido, Memo. Muchas gracias. Qué bueno que estás por acá con nosotros. Él nos va a hablar del lugar en el que está chambeando actualmente, que es una organización, es un órgano colegiado. Sí. Una asociación civil, muy importante mencionarlo, es una asociación civil que está trabajando precisamente en pro de toda esta cuestión que es el cuidado, mejoramiento, preservación del medio ambiente. Y bueno, le cedo la palabra a Guillermo. Cuéntanos un poquito de ti, dónde estudiaste, qué profesión tienes, a qué te dedicas actualmente, amigo. Bien, pues antes de empezar a comentar, quisiera enviarles un saludo a todos los que nos están viendo ahorita y que van a estar escuchando todas las locuras que vamos a decir. Un rato, tú y yo, ¿no? Bueno, pues como ya bien dijo mi amigo y colega Sergio, pues mi nombre es Guillermo Rafael Escutia, soy ingeniero ambiental, egresado del Politécnico Nacional. Igual también soy egresado de una escuela secundaria técnica, ¿eh? Ah, bien. Sí, de la Técnica 73, Octavio saludos. Paz. Saludos a la Técnica 73, Octavio Paz, que nos están viendo. Cotitlán Izcalli, actualmente mi sobrino está estudiando. Ah, pues un saludo entonces, al sobrino. Pues, también ahí, y abrazo. Pues como les comentaba, soy ingeniero ambiental, trabajo en una consultoría ambiental que se dedica a resolver problemáticas de suelo y de manejo de residuos peligrosos. Sin embargo, también participo y colaboro en el equipo de trabajo del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, la cual es una asociación civil que igual se encarga de ver las distintas problemáticas del ambiente en todo el país, ¿no? Ok. ¿Qué? Lamentamos decir, ¿verdad, ingeniero? Que son un buen y que hay problemáticas para aventar para arriba. Entonces, pues a lo que se dedica Memo básicamente es atender las necesidades de remediación, de gestión a lo mejor, de todas las problemáticas y de algunos incluso, ¿cómo le dices? Siniestros ambientales como derrames petroleros. Derrames de hidrocarburos en el suelo. ¿Qué más? Mira, básicamente son, atendemos, damos opiniones periciales en el colegio. Existen peritos ambientales, que son profesionales especializados en las distintas materias del medio ambiente, ¿no? Como puede ser agua, suelo, aire. Entonces, estos profesionales participan en los derrames haciendo evaluaciones de los daños ambientales que causa
este derrame, okay. ¿No? Entonces se dan propuestas para remediar ese daño ambiental, ¿no? Órale, está súper interesante, sobre todo porque nos damos cuenta de que esto es cada vez más recurrente, ¿no? Yo te quiero preguntar, Memo, nos hablas del colegio, Colegio Nacional, ¿cómo es? Colegio de Ingenieros Ambientales. Colegio de Ingenieros Ambientales de México. De México, AC. AC, perfecto. ¿Qué es este colegio? ¿Cuándo surge? ¿A quién se le ocurrió? Porque probablemente a algunos de los chavos que nos están viendo, en el futuro, cuando sean ingenieros ambientales, exacto. biólogos, es más, cuando sean de la profesión que sea, lo que se quieran dedicar y que estén preocupados por ese medio ambiente, que a lo mejor ustedes ya lo están disfrutando, ya están tomando los recursos naturales que a cada uno nos toca y hasta más, pero lo que están preocupados por lo que les van a dejar a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a las generaciones futuras, pues quieran armar alguna cuestión parecida. ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde surge? ¿Cómo de cuánto tiempo tiene? ¿Qué es, pues? Pues mira, el colegio surge el 31 de enero de 1996. Ah, pues es nuevecito. Es nuevecito. Igual la carrera de ingeniería ambiental no tiene tanto tiempo en sí, México. Sí, no. Empezó con la Autónoma Metropolitana, con la UAM, y posteriormente, pues, el Politécnico de donde tú y yo somos, en el año de 1987, pues, implementó la carrera de ingeniería ambiental. El colegio surge en 1996 como una iniciativa del ingeniero Rodolfo Lassi Tamayo. Rodolfo Lassi Tamayo. Ajá, él actualmente es subsecretario de planeación de la Semarnat. Órale. Actualmente ocupa ese cargo y bueno, él es el fundador del colegio, ¿no? Y inició como un organismo para atender, dar asesorías ambientales, ¿no? Ajá. Y posteriormente, pues bueno, fue evolucionando hasta convertirse en una asociación civil en donde se integran a todos los ingenieros ambientales del país, ¿no? Cualquier ingeniero ambiental del país que se quiera asociar al colegio, pues es bienvenido, ¿no? Ah, perfecto. Así es. Órale, pues ya voy a estar yo pronto ahí anexionándome al Colegio de Ingenieros Ambientales. Ahí los esperamos. Ahí van a estar en espera. Bueno, es muy interesante. Recuerden que hemos venido hablando de lo que cada uno de nosotros podemos hacer en este marco de apoyar y de coadyuvar al mejoramiento ambiental, a la preservación de los recursos naturales, como todo lo que ya sabemos en cuestión de no gastar agua, en cuestión de apagar la luz, ahorrar energéticos, de separar la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace el Colegio de Ingenieros Ambientales de México es atender problemáticas, pero a gran escala. Así es. Atender problemáticas a nivel nacional, a gran escala. ¿Cuáles son las problemáticas actuales que el Colegio de Ingenieros Ambientales detecta como prioritarias? Primero, a lo mejor, de aquí surgen dos preguntas, chequen. ¿Cuáles son las problemáticas que son prioritarias de atender para el colegio? Y la otra es, ¿cuáles son las más recurrentes? Es decir, ¿qué problemática es más numerosa o está más presente en varios lados, que sea la misma? Así es, mira, pues yo creo que la principal y la más importante es la salud pública, ¿no? A nivel nacional. Okay. Entonces, el Colegio de Ingenieros Ambientales tiene como objetivo proteger la salud pública mediante la participación en políticas de gestión ambiental, ¿no? Okay. Involucrándonos en las normas, en las leyes, dando asesorías, opiniones. Yo creo que ese es un punto medular de todo este rollo del medio ambiente, ¿no? La salud pública. Es esencial para que todos estemos bien, ¿no? Por ahí dicen que el medio ambiente es el ambiente que le pedimos prestados a nuestros hijos. Y en realidad, pues, hay que tomar acciones, ¿no? Para protegerlo, ¿no? Es de todos, ¿no? Es de todos y bueno, pues, hay que cuidarlo, ¿no? Claro, claro. Sobre todo porque, como decía al principio, hemos tenido tal vez una concepción no tan acertada, no errónea tampoco, pero no tan acertada, de que los recursos naturales nos pertenecen,
de que el agua está ahí para que nosotros la tomemos, de que el suelo está ahí para que nosotros lo utilicemos para sembrar, para hacer monocultivos, para cosechar y explotar la tierra, de que los recursos minerales están ahí para que la industria los explote y los extraiga a más no poder, de que el aire esté ahí para que nosotros podamos estarle enviando kilos y kilos de dióxido de carbono y de otros contaminantes como los fluorocarbonos que tanto daño le hacen. Sin embargo, es importante reconocer que nosotros formamos parte de ese medio ambiente, que no necesariamente son nuestros recursos, sino que incluso ya a lo mejor momento ya más locochón, nosotros le pertenecemos al medio ambiente. Y todo lo que le aqueje al medio ambiente, por supuesto que nos va a venir a quejar a nosotros. Y como lo dice Memo, efectivamente, lo primordial y lo más preocupante de todo es que al nosotros estar contaminando estos recursos naturales, estamos propiciando que existan enfermedades, que exista un deterioro de la salud de las poblaciones. Cuéntanos, Memo, ¿en dónde te ha tocado, sin afán de balconear, ¿verdad? Pero ¿en dónde te ha tocado o ver alguna problemática así grave a la que se le haya dado solución, a la que se le esté dando solución? Sí, pues mira, como bien lo comentas, los recursos naturales siempre van a ser catalizadores de problemáticas sociales, ¿no? Uh-huh. Ahí estamos viendo unas imágenes del colegio, ¿no? ¿Alguna problemática? Pues sí, en derrames de hidrocarburos en los diferentes municipios de la República uh-huh. Mexicana y que, uh-huh. bueno, el colegio participa dando asesoría ambiental, ¿no? Para que todo salga de la mejor manera y se maneje adecuadamente aquel siniestro ambiental, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes de ahí estamos viendo unas imágenes bellísimas, mira, nada más. No. Qué cosa, ¿no? Impresionante. Y aparte se saluda, ¿no? A ver, así cuéntanos, Memo. Sí, ¿qué cosa es eso? Estamos viendo ahí las diferentes actividades del colegio, ¿no? Ahí, por ejemplo, es un taller del uso del agua en la industria energética, ¿no? Órale. Que tan importante es el agua en la actualidad y que, bueno, la industria la utiliza a pasos agigantados, ¿no? En cantidades enormes. Claro, ahí sí. Estamos presentando el proyecto con diversas instituciones públicas y privadas que se han sumado a las acciones para preservar el agua, ¿no? Para cuidarla. Ahí estamos viendo, el colegio organiza desayunos en donde la gente puede interactuar ahí con el colegio, ¿no? Ah, sí, yo puedo ir y llevar a mi banda y... Cualquier persona puede ir órale. A escuchar los diferentes temas ambientales, ¿no? Se llevan especialistas, ajá. Muy profesionales y muy capaces, y bueno, comentan sobre las diferentes problemáticas del país, ¿no? En la actualidad. Perfecto. Y bueno, ahí estamos en el desayuno, el presidente del colegio, el ingeniero Mario Montaño, ahí al centro. Ajá. En los diferentes desayunos, ¿no? Se han tratado temas de cambio climático, de la ley de aguas nacionales. Okay. Incluso por ahí hubo un tema de la vaquita marina, ¿no? Que no me tocó porque yo andaba en Oaxaca desparramando talento, ¿no? Desparramando talentos, atendiendo un siniestro, ¿verdad? ¿Qué es esto de la vaquita marina, Memo? Cuéntanos, para los que no sabemos mucho, ¿en qué situación está? Te digo que no pude ir a la conferencia, al desayuno, porque precisamente me tocó ir a Oaxaca, okay, entonces no pude, pero si quieren en otra ocasión vengo y les comentaré. Perfecto, la vaquita marina. Perfecto. La vaquita marina, así como varias otras especies, están en peligro de extinción y ya quedan muy poquititas, de hecho quedan menos de 20, fácil, sin temor a equivocarme, menos de 20, y son una especie muy importante en algunos ecosistemas marinos, por supuesto. Entonces, se está dando actualmente una lucha y un movimiento para preservar estas pocas especies e incluso que se reproduzca, ¿no? Le están ambientando ahí media luz y toda la cosa para que haya una reproducción de vaquitas marinas y esta especie no desaparezca, como lo han hecho ya algunas otras. Así es. ¿Quiénes son estos personajes ahí tenemos, que vemos en la pantalla? Al presidente del colegio, que está a la izquierda, el ingeniero Mario Montaño, y ajá. es un grupo de peritos y de socios del colegio, ¿no? Todos ellos ingenieros ambientales. Ok. Con ya muchos años de experiencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que el ambiente en el país está en buenas manos, ¿no? Los profesionales son muy capaces. Yo creo mucho en los profesionales mexicanos y en el nivel que tenemos para competir con los distintos profesionales del mundo, ¿no? Claro. Tenemos muy, muy, muy buen nivel, entonces solo hace falta que lo explotemos, ¿no? Que lo explotemos de gran forma y aplicándolo claro. como se debe. Okay. Ahí igual pues miembros del colegio, diferentes profesionales en un evento, ahí está el ingeniero Rodolfo Lassi,
con el secretario del Medio Ambiente de la Semarnat. Es el fundador, ¿verdad? Él es el secretario de la Semarnat, el que está al centro. El ingeniero José Guerra Buda actualmente es secretario de la Semarnat. Ahí estamos en es el consejo directivo del Colegio de Ingenieros Ambientales en la toma de protesta hace apenas año y medio. Por ahí. Es un consejo directivo, tiene una estructura... Tiene una estructura. Muy desarrollada, pues, ya desde el momento en que se fundó. Claro que sí. Se hacen elecciones para elegir a los diferentes representantes. Además, entre los socios hay una votación para ver qué candidato se queda con cada puesto de la mesa directiva, ¿no? Ahí en el Castillo de Chapultepec, ahí en una asamblea en la UAM, precisamente, donde se tocan diferentes temas ambientales y donde se hacen votaciones, ¿no? Se fija una postura del colegio ante una problemática ambiental. Ajá. Y bueno, se tiene una postura, igual se hace de forma democrática, ¿no? Se vota y bueno, se le va dando rumbo al accionar del colegio, ¿no? Okay. En las diferentes áreas, pues. Estamos viendo ahí un momento álgido de un momento democrático que tanto, de lo que tanto se habla. Creo que ninguna foto salgo yo, ¿no? Pero ahí estás, ¿cómo no? Ahí estás, mira, cuenten de izquierda a derecha, uno, dos, y el tercero es... El que casi no se aquí ve. Aquí mi colega. Ahí estamos. El que mandaron casi allá por la puerta. Al que mandan a tomar las fotos. Al que mandan a tomar las fotos, ahí está. Ese mero, al que están señalando. Gracias por señalarme. En su nariz. No me aplaudieron al principio, pero... Ahí ya está. Me señalaron en la foto. Perfecto, ¿no? con eso, amigo. Exactamente. Oye, ahí estamos viendo, mira, pues, varios eventos. Ahí, ¿qué estaba pasando? Mira, ahí estamos en la Green Expo, en el congreso de la CONICO. Ahí participamos entregando un premio a la mejor tesis de ingeniería ambiental. Órale. En sus diferentes ramas de licenciatura, maestría y doctorado. Okay. Y bueno, ahí vemos a una participante recibiendo su premio de parte de todas las autoridades que acudieron ahí a la mesa, ¿no? Al panel de diálogo. Bueno, y es importante recalcar que tenemos delegaciones en el país, ¿no? Tenemos una en Tamaulipas y una en Veracruz. Okay. Ahí estamos viendo imágenes de una delegación estudiantil aparte, ¿no? En Tamaulipas, y donde los jóvenes... Puros estudiantes. Así es, donde los jóvenes están interesados en involucrarse ya desde ahí en las problemáticas ambientales del país. Ahí estamos viendo la toma de protesta de los muchachos, de los chavos, de los muchachos. Ya decía yo que estaban tomando distancia por tiempos con su compañero invisible de adelante cada uno. Y bueno, ahí regresamos a lo del taller del agua, ¿no? Ok. Es muy importante este tema del agua, sobre todo pues por ciertos cambios, ¿no? que se quieren hacer actualmente a nivel nacional en cuanto a algunas políticas. Pero bueno, ese es otro tema, esa es otra historia, dijera por ahí la abuelita. Y... Bueno, es muy interesante toda esta cuestión. Por supuesto que, así como todos los temas ambientales, es muy difícil tocarlos en un ratito de 30, 40 minutos, ni en un día los acabaríamos. Todo lo que se está haciendo y los proyectos que existen para poder tener un medio ambiente propicio, un medio ambiente agradable, los recursos naturales que queden todavía para las generaciones futuras. ¿Hay algún proyecto de que tenga actualmente el colegio, ingeniero, donde, no sé, estés participando, algo de interés así como que la gente tenga que saber? Porque muchas veces, a ver, levante la mano, ¿quién sabía que existía un colegio de ingenieros ambientales de México? Ah, ¿verdad? Todos levantaron la mano ahí en la 70 y qué. En la 73 todos en la 73 mano. Todos levantaron, pues ya está el tío. Y aquí en el estudio también, ¿eh? ¿Viste cómo todos levantaron? Sí, perfecto. Entonces... Existen muchas instancias, donde está trabajando profesionales, así como cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras trincheras podemos hacer cosas. Hay gente que lo está haciendo de manera muy profesional, que está impulsando incluso políticas públicas y que está revisándolas, ¿no? Ahorita me contestas esa pregunta, Memo, ¿qué proyectos trae el colegio donde tú estás participando que te guste mucho, que quieras compartir, que la gente tenga que saber? Pero antes vamos a pasar al chat, porque afortunadamente ahora sí le sirvió el jalón de orejas, ¿verdad? Están escribiendo. Compañero, por favor, ¿qué tenemos en el chat? Muchas gracias. Sí, Sergio, ahí está, ahí me escuchan. Bueno, vamos a saludar primero a todos los que nos están viendo aquí en DGSTV. Saludos a todos. En este caso es la técnica 113. La técnica 9, la técnica 17, la técnica 28, la técnica 48, la técnica 9, la técnica número 5. La técnica número 5 nos dice,
¿Se puede solicitar al colegio alguna plática que ayude a concientizar a nuestros alumnos? ¿Y de qué manera puede hacerse esa solicitud? Bien, buena pregunta. Claro que sí, muy buena pregunta. Pues claro que sí, sí, se puede solicitar alguna plática de lo que ustedes deseen en materia ambiental, ¿no? Uh-huh. Igual si quieren que vayamos a cotorrear, pues también lo podemos hacer, ¿no? Pero la mejor rutina de chistes. Exactamente, voy con mi mejor rutina. No, pero sí, se pueden solicitar pláticas ambientales a través de la página de Facebook, que es lo buscan como Colegio de Ingenieros Ambientales de México AC en el Facebook, o bien se pueden meter a la página de internet www.sinam.mx. En la parte de contacto pueden dejar un mensaje, solicitar su plática y con mucho gusto atendemos su solicitud y bueno, nos ponemos en contacto con ustedes para darle seguimiento, ¿no? Perfecto. Memo, ¿podemos repetir? Tomen papel y lápiz. ¿Podemos repetir una vez más el Facebook y la página de internet para claro que lo anoten sí. Y ahí envíen todas las solicitudes que quieran? Facebook, Colegio de Ingenieros Ambientales de México, AC. Ok. O en la página de internet www.sinam.mx. Sinam con C. Con C, exactamente. C-I-N-A-M. Perfecto. Otro chat, por favor, que venga de ahí, por favor. Se está derrumbando el chat, afortunadamente, sí, ¿no? Sí, Sergio, mira, bueno, la técnica 28 nos deja este comentario. Dice, es importante saber cómo colaborar en nuestra conservación, aparte de la separación de la basura. Claro. Y bueno, por el momento es todo los comentarios que nos envían aquí en el chat, Sergio, y regreso los micrófonos ahí contigo. Muchas gracias. Efectivamente, eso es una de las pocas cosas que se pueden hacer. El ingeniero desde el colegio al que él pertenece y algunos otros profesionales desde donde podamos estar apoyándoles, podemos pasarles un montón de datos, podemos pasarles un montón de técnicas, de cosas que se pueden hacer. Quisiera agregar algo en esa pregunta. Adelante, ¿no? Adelante. Por ahí escuchaba una persona que me decía, no hagas las cosas ambientalmente para salvar los pingüinos del Polo Norte, ¿no? Que si bien es muy importante el tema, ¿no? Es muy serio, pero me decía, no hagas que tus acciones no sean encaminadas para esa parte rosa del medio ambiente, ¿no? Salvar los pingüinos del Polo Norte. Más bien es aterrizarlo a una estructura personal y hacerlo todo desde nosotros individualmente para que se vaya expandiendo, ¿no? O sea, en la medida que nosotros hagamos las cosas de manera adecuada, cambiemos nuestras formas de consumo, cuidemos el medio ambiente individualmente, podemos extrapolarlo a los diferentes ámbitos, ¿no? Ya en sociedad, en industrial y bueno, ya en un caso ideal, pues a nivel mundial, ¿no? Así es, Cualde, efectivamente. No me quiero ir muy, muy como político, pero el cambio viene desde uno. Exactamente. Así es. Bueno, Memo, se nos está acabando el tiempo. Ese proyecto o alguna cosa de la que nos quieras platicar, Memo, que tenga que saber la gente. Muy bien, pues principalmente en lo que platicamos del derrame de hidrocarburos, ¿no? Es un proyecto que está fijo en el colegio. Uh-huh. Y a su vez, bueno, participando en diferentes asesorías a nivel gubernamental, ¿no? Para crear normas, para crear leyes. Estamos involucrados ahí en proyectos de cambio climático. Wow. Y bueno, todo eso. Por eso les decía que el medio ambiente en México está en buenas manos, ¿no? Perfecto. Muy bien. Pues, Memo, lo que te voy a pedir ahora. Gracias. Lo que te voy a pedir ahora es algún mensaje final, algo que le quieras decir a los chavos, a toda la gente que nos está viendo, a los maestros, a la gente de apoyo, a toda la comunidad de las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo el día de hoy, que nos van a ver en la posteridad en el canal de internet o en el YouTube, en el YouTube, como dicen por ahí. ¿Algún mensaje final, ingeniero, que nos quieras dar? Sí, vamos a quedar con letras de oro en el YouTube, ¿no? En el YouTube. Bueno, pues cerrar con una frase que es como mi rúbrica, ¿no? Échale. No, me gustó por ahí una frase relacionada al medio ambiente, no es mi rúbrica, que dice, la tierra ama nuestros pasos, pero le teme a nuestras manos, ¿no? ¡Wow! Entonces, pues lo que les comentaba, ¿no? Cambiar nuestros modos de consumo, hacer acciones que vengan desde lo individual, ¿no? Como por ejemplo, nos bañamos, nos tardamos mucho tiempo, ¿no? Sí. Bueno, yo no tanto. Sí, no, bueno, hay personas que se tardan muchísimo tiempo en bañarse, claro. Y es un desperdicio de agua brutal, ¿no? Así es. Entonces, pues nada, mandarles un saludo y bueno, que cuiden el medio ambiente, ¿no? Así es, importantísimo.
Gracias, Memo. Está buena esa frase, está para reflexionarse. Me voy a aventar otra. Es competencia de frases, ¿no? Sí, no, es que me acordé. Pero se los voy a dejar para que los voy a dejar en suspenso para que vean la siguiente emisión del Giro Sustentable. Nos vamos a ver también por acá muy pronto. Memo, quiero agradecerte muchísimo que hayas venido a platicarnos acerca de qué está haciendo el Colegio de Ingenieros Ambientales de México, así como, por supuesto, algunas otras instancias que están trabajando y que estamos trabajando por el medio ambiente. Los invitamos a... ahí nos decías los desayunos, ¿no? Donde puede ir la gente a escuchar. Sí, claro que sí. En la página de Facebook o en la sección de noticias de la página de internet, ahí se anuncian los desayunos, son los últimos jueves de cada mes. Órale. Y bueno, se da antes se da la temática del desayuno, será el tema. Y bueno, ya para ir todos preparados y comentar, ¿no? Para que haya flujo de ideas y enriquecer todo eso. Cáiganle a un jueves último de mes. Un jueves último de mes, a un desayunito, investiguen por ahí en dónde va a estar. Y saliendo del desayuno, aquí el ingeniero va a estar firmando autógrafos, discos, claro, sí, y demás. Discos sobre todo. Y demás, sobre todo. Bueno, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Les quiero hacer reiterar la invitación a que si están haciendo algo por el medio ambiente, aunque sea muy poquitito, créanme que ese poquitito se está haciendo en muchos lados. Vengan a aportarlo aquí, vengan a decirnos qué están haciendo, vengan a decir cuál es ese granito de arena que ustedes están poniendo, y vengan a contagiar a los demás, por supuesto, de esos ánimos por preservar el medio ambiente, por hacer algo por los recursos naturales que en verdad está urgiendo. Y bueno... Con esto me despido. Además, si necesitan algún tema en específico, escriban al Colegio de Ingenieros Ambientales, a las páginas, a los contactos que ya le dieron. Si quieren que se toque algún tema en específico aquí en el Giro Sustentable, en DGESTV TV Aprendiendo, escriban también a dgstv@gmail.com o a mi correo electrónico, que es S de Sergio, S Mariscal, ipn@yahoo.com.mx. Si no lo checaron, le rebobinan y lo checan. El tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias, Memo, una vez más. Gracias a todos ustedes, gracias al equipo que nos apoyó acá. Que crezca la comunidad en pro del medio ambiente, a tomar la sustentabilidad en nuestras manos. Y nos vemos en la próxima. Chao. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.